Muy buenas a todo el mundo de nuevo. Aquí estamos, gente, un día más con un nuevo vídeo para el canal, comenzando un nuevo capitulito dentro de esta interesante y relajada aventura en la que simplemente somos una chica que tiene un trabajo en la gran ciudad y ha decidido dejarlo durante unos días para ayudar a su padre en el pueblo donde nació, en un pequeño pueblecito de los Estados Unidos, cerca de un lago, típico pueblecito estadounidense rodeado de lago, de bosque, de árboles, de naturaleza, un lugar maravilloso en Providence Oaks, en este Lake, que es como se llama el jueguito, Lake. Pues por el tema del lago, gente, la verdad que muy bien traído el nombrecito. Pero, gente, a mí el juego me está gustando. Es verdad que no tiene mucha historia, simplemente es ser la encargada del servicio postal de la zona, entregar paquetes y cartas a los vecinos, y también lo más interesante del juego, hablar un poquito con ellos, desarrollar un poquito esa relación con cada uno, con cada una de ellas. Algunos conocidos, algunos todavía sin conocer, pero retomando un poquito quizá esta actividad dentro del pueblo. Yo, siempre que tenga la opción, voy a ser amable con la gente del pueblo, con los vecinos del pueblo. Voy a intentar hacer acercamiento quizá hacia poder quedarme aquí en un futuro y abandonar ese trabajo asqueroso de un jefe que te vas de vacaciones y no deja de llamarte para decirte que tienes que terminar esto, que me revises lo otro y que hagas no sé qué. Eso no puede ser, gente. Así que, en la medida de lo posible, yo voy a orientar un poquito hacia quedarnos aquí en Providence Oaks. La vida en un pueblo, pues hombre, no es todo lo próspera que uno quisiera, pero es una vida más que digna, gente. De hecho, es un pueblecito en el que puedes tener varios tipos de trabajo. Ya hemos visto, tenemos ahí la tienda, hay un videoclub. Robert, no sé en qué trabajará. Robert era el hombre al que le fuimos a entregar un paquete. No sé en qué trabajará, pero oye, pero aquí la gente tiene sus trabajitos dignos y vienen aquí a descansar y a vivir en su pueblecito tranquilamente. Gente, iniciamos el servicio de reparto. Buenos días, Providence. Es hora de... bueno, típica radio de por la mañana. Vale, chavalería, a ver qué nos depara el día de hoy. Buenos días, Jack. Hoy me voy a quejar. Han devuelto cintas sin rebobinar. Mira, es Angie. En serio, sed amables y rebobinad. Gracias. Me lo apunto, Angie. Y a continuación, el tiempo. Sol mañanero, pero aparecerán cada vez más nubes. Vale, se avecina tormenta. A mover el esqueleto, un poquito de musiquita y ya está. Vale, siempre tenemos como esa especie de frases matutinas de la radio, que la verdad que está guay, ¿eh? Está guay que te hagan ahí un poquito típico programa de radio local. Está chulo. Mira, tenemos también un empleado de radio local, tenemos el servicio postal. Si es que son trabajitos muy relajados aquí en Providence Oaks, pues es como molan las cosas. Mira, tengo que entregar un paquete aquí en el videoclub de nuevo, está guay. Le puedo devolver la cinta y llevarme otra peliculita, la verdad. Y así puedo empezar a hacer amistad con Angie, que eso está guay. Le puedo decir, he oído que no te devuelven las cintas rebobinadas. Yo haré lo posible. Cuidado que me rozas el retrovisor, ¿eh? Avisado estás. 351 de Main Street. Aquí tenemos. La Angie está siempre recibe paquetes. Bueno, no me extraña. Seguramente sean películas y cosas nuevas para su videoclub. Mira, tiene su coche ahí aparcado. Un coche más que humilde, pero bien bonito, ¿eh? A mí, ya lo digo, los coches que más me han gustado de siempre, yo creo que han sido los estadounidenses típicos de los 80-90. Me gustan. Yo veía los coches de la policía, de las series de Estados Unidos de los 80, y me gustaban esos coches. Hola de nuevo, más correo para mí y la cinta que me diste. Anda, ¿ya la has visto? Un vagabundo en un pueblo tranquilo, un romance y un complot para matar a un marido. No tiene nada que ver con repartir correo. Había mucho más en esta película de lo que me esperaba. Hay que ser positivos. Es un clásico, probablemente mi thriller favorito. La volvieron a hacer hace unos años, pero claro, no es tan buena. Hicieron un remake. Nadie puede contra la intensidad ardiente de Lana Turner. ¿Lana Turner ha dicho? Sí, se le da bien. Arder me parece un poco exagerado. She's great in it. Me alegro de que te gustara. La mayoría de la gente aquí no aprecia el arte del cine clásico. Pues en los 80 solo querían volver a ver Loca Academia de Policía. A ver, es verdad que Loca Academia de Policía hay que verlo, o sea, es divertido. Las estás infravalorando. Me temo que tienes razón. Voy a hacer amistad. Ahí criticando. Bastante sola siendo la única aficionada al cine. Sigue alimentando mi VHS y estaré pronto al día. Pero parece que disfruta siendo una experta.
Parece que disfruta siendo una experta. Venga, esto. Para que me deje otra película y veo otra película y vengo mañana a verla. Y al final, un día veremos una peliculita juntas. Well, keep feeding my VCR and I'll be up to speed in no time. Y estaré pronto al día. Lo haré, déjame pensar y te aviso. You know, ya sabes, me alegro de verte. Me alegro de oír eso. That's nice to hear. Porque tengo un plan secreto. ¿Cuál es el plan secreto? No creo que me guste cómo suena eso. Sí. Oh, we're whispering now. I want you to meet me. Quiero quedar contigo a las 5 hoy. Mira, ya han quedado. ¿Qué? ¿En plan cita? ¿Ese es el plan? En plan cita. Cuidadito. Cuidadito, que aquí puede salir algún tipo de relación más allá de la amistad. Yo no digo nada. A ver. ¿Like a date? ¿Like a date? Bueno, más bien una propuesta de negocios, ¿te parece? Me parece. Pero de veras no puedo. Hombre, esto es cortante a más no poder. Vale, iré. Alright. Amén. ¡Yuhu! Ha dicho hurra, pero bueno. Espera, ¿dónde quedamos? En tu casa, 102 de New Street, ¿verdad? Me tiene controladita, cuidado. Bueno, claro, es normal. Conoce a mis padres, conoce el pueblo. ¿Te estás autoinvitando? ¡Qué impertinente! Sí, ¿cómo lo descubriste? Sí. He buscado tu apellido en el archivo. Tus padres son clientes habituales. Supongo, pero ¿no podemos simplemente quedar en la cantina? ¡Oh! No, hombre, da igual. Lo fijamos entonces. A las 5, en tu choza. En tu casa, en tu chalete. Bueno, gente, Angie me cae bien, la verdad. Me parece simpática, le gusta el cine, que es una afición bastante guapa. Espero que el pueblo te esté tratando bien. Y no descartemos que pueda surgir aquí algo más que amistad, ¿eh? En principio vamos a ir a por la amistad. Pero Angie es una buena persona y yo creo que Meredith es una buena persona. Yo creo que si hay la opción de que surja el amor, ¿por qué no? Vale, hay una cartita. A ver, está un poquito lejos. Si voy a ir en coche. Voy a ir en furgo. Venga, a darle caña. Venga, Angie se está haciendo buena amiga ya, Angie, nos la estamos ganando poco a poco con nuestras frases. Estamos haciendo buena elección de los diálogos. Yo creo que está bien, la cosa. Venga, salir. Fantástico. Venga, vamos a entregar aquí. Esta es la 401 de Main Street. A ver. Ah, no, que es el otro. ¿El 403 de Main Street, puede ser? Sí, ¿no? Ahora. Vale, ¿habéis visto? No me deja equivocarme al entregar el correo. Eso está bien. No vaya a ser que deje yo una carta en el otro lado y organice aquí un caos. Estaría guapo, ¿eh? Sería más tipo juego de gestión, tener que entregar las cartas en un sitio concreto. A ver. Vale, por aquí tengo otra cartita, luego otra por aquí y aquí un paquete. Vale, está todo el grueso, está por esta zona, ¿eh? Pero bueno, aquí sí que es verdad que me han puesto esto, esto, que esto... Lo voy a hacer en este orden. Voy a dejar primero esto. Voy a recoger al gato, que está con el señor Mackie, y se lo voy a llevar a la vieja, que está por aquí al lado de mi casa, que está por aquí cerca. Vale, ya está. Ya tenemos un plan, gente. Es bueno tener un plan, ya que tampoco hay mucho que hacer aquí. Simplemente entregar el correo y ser amable con los vecinos, porque los vecinos en un momento dado pueden ser buenos amigos. Disculpe, señor. Disculpe, señor. Disculpe, soy la del correo. Tengo que hacer la piruleta. Que no puedo dejar el coche en cualquier sitio. Tengo que meterlo en la acera. Me cago en la leche. Vale, calle cortada, cuidadito aquí. Calle cortada. A ver cómo doy la vuelta aquí. La verdad que podrían haber hecho esto ancho. Rollito Groove Street de GTA San Andreas. Con un circulito más amplio. Venga, abajo. ¿Dónde tengo que hacer la entrega? Aquí, ¿no? Vale, perfecto. En el 302 de Jackson Street. Venga, aquí tienen. Parecen billetes. Bills, yo creo que son billetes, facturas, algo así, yo creo que se refiere. Bills en inglés son facturas. A ver, venga, seguimos, Me gusta, gente, me gusta. Además vamos con la radio, que suena country, porque el country es una música típica de estas zonas. Fijaos la casa del árbol que tienen aquí en esta casita de al lado. Muy chulo, claro que sí, hombre. Goodbye, goodbye, me he saltado un stop. Pero bueno, como no venía nadie, pues he tenido suerte, la verdad. A ver, hay un paquete que entregar por aquí. Mira, hay una carta aquí a la derecha. Aquí, muy bien. Me abro en la curva como si tuviese un tráiler. Un camión de mercancía.
Vale, esta es la 102 de la Second Street, de la calle 2. Cuidado con Jackson Street. Vale, es aquí. Vale, voy a dejarlo aquí. Fantástico. Hay que ser buena gente y dejar el coche apartado para que puedan pasar los camiones y el camión de la basura, el camión de reparto del supermercado, todo esto. Venga, bien. Aquí tienes el correo. Here's your mail. Your mail. A ver, aquí tienen un este de baloncesto, ¿eh? Cuidadito, ¿eh? Estaría guapo que me dejase interactuar un poquito con el mundo. Es decir, aquí tirarme dos, tres canastas estaría guapo. Pero bueno, este juego no lo han desarrollado mucho en ese sentido. Es un juego que va a lo que va. Entregar el correo, conocer a la gente y dialogar. Gente, es un juego de caminar y dialogar, básicamente. Y diréis, pues vaya rollo. Pues gente, a quien le parezca un rollo que no lo juegue, la verdad. A mí estos juegos de vez en cuando me quitan tensión, me relajan, no sé, me dan otro tipo de experiencia diferente a lo habitual. No es lo mismo meterte un Hollow Knight entre pecho y espalda que jugar a esto. Un Hollow Knight pues vas a tope, vas a muerte. Pero luego en este tipo de juegos pues vas relajadito, vas tranquilo. Vas un poquito pues a un ritmo despacito, que a veces la vida pide eso, gente. La vida siempre es estrés, agobio, ir corriendo a todas partes, matar. La mayoría de videojuegos son de matar, quitar vida. En este caso pues tenemos este juego tranquilo, relajado. Son juegos también de corte más maduro, en los que vemos pues la evolución de la vida de una persona adulta ya, como es Meredith. Vemos cómo se tuvo que ir de su pueblo para trabajar en la gran ciudad, cómo ha vuelto y... Ah, espérate, que tengo que pillar el paquete, claro. Cómo ha regresado y está volviendo a hablar con la gente que ya conocía, también con la gente que desconocía. Pues oye, es interesante. Es igual, me recuerda mucho a Firewatch. Firewatch es el juego que siempre digo del guardabosques, que tiene que evitar que se queme el bosque. Es un juego en el que tenemos conversaciones con una compañera nuestra que se llama Delilah. Entonces también se van desarrollando conversaciones pues sobre la vida, sobre los matrimonios, las relaciones de pareja, las amistades. Un poquito conversaciones que podríamos tener dos personas adultas perfectamente. Y eso lo hace muy interesante. Venga, algún día lo jugaremos, ¿eh?, en el canal. Firewatch es un juego que me gusta mucho. No, no answer. Y gráficamente también, ¿eh? No hay respuesta, qué pena. On to the next one. Me da pena, me gusta a mí que me abran la puerta y hablar con la peña, tío, la verdad. Yo si trabajase en Providence Oaks, me gustaría trabajar en el servicio postal. Venga, me voy para la izquierda, voy a pillar el paquete que está allá a lo lejos. O pillarlo, no, entregarlo. Venga, ahí no hay nadie. Venga, estoy siendo muy responsable en este juego, estoy respetando todo el tráfico, los stops, las señales, todo, No estoy yendo a lo loco, en alguna ocasión he ido a lo loco, pero tampoco mucho. Vamos. Sí, me voy pisando las líneas que separan los carriles. Sí, me meto en el carril contrario, sí. Es lo que tiene ese repartidor, gente. Los repartidores conducimos así. Conducimos así, un poquito a lo loco. Aparcamos donde queremos. Pues vamos un poquito así por la vida. Mira, aquí voy a derrapar, por ejemplo. Vale, va. Vale, por Dios, ya tengo que hacer papeles con el seguro. Me cago en la leche. Ha habido mala suerte ahí. A ver, voy a dejar mi camioncito aquí preparado para salir. 500 Lake Road. Venga. Vamos a entregar un paquete. Aquí teníamos una amiga nuestra trabajando. La amiga esta que con la que hablamos, que parece que se conocían desde pequeñas. Así que vamos a ver, porque aquí ya vinimos en el primer día, creo que vinimos aquí. Y hemos vuelto aquí, con lo cual la relación va a empezar a estrecharse un poquito más. Tanto con la camarera como con... Hi, Maureen. ¡Maureen! Hola, cariño, ¿cómo te está yendo hoy? Estoy de lujo. Estoy bien, pero ¿cómo estáis tú y la cocina? Estoy bien. I'm fine, but how are you? Hay que preguntar, hay que interesarse por cómo está la gente. Ah, eso, no hay nada que una capa de pintura fresca y una fregona no puedan solucionar. No pretendía asustarte. Retomemos desde donde lo dejamos, ¿vale? ¿Quieres una porción de pastel de arándanos? ¿Ashley? Meredith Wise. De vuelta a Providence Oaks. ¿Cómo te está yendo la vida, cielo? Bueno, me siento un poco raro al volver. En realidad no pasa nada. Le llevé un paquete a Kay en su casa antes. Sí, me lo contó. ¿Cómo fue para ti? Fue un poco raro verla de nuevo. A decir verdad, creo que metí la pata. Creo que fue bien. Yo creo que fue bien. Imagino que puede costar mucho para las dos, sobre todo tras haber estado fuera tanto tiempo. Claro. Una vez más, hay algunas cosas que nunca cambian, ¿verdad? A mí me gustaría, fíjate, en este juego
Las conversaciones van demasiado rápido. Me gustaría que me dejasen darle al X para yo pasar cuando yo quiera el subtítulo y pasar a la siguiente frase. ¿Por qué? Porque hay veces que lo leo muy atropellado y me gustaría recrearme un poquito más y enterarme bien de todo. ¿Eres uno de ellos? Bueno, este local seguro que sí. Aquí. Me lo tomaré como un cumplido. Es un cumplido. Pero imagino que el local estará un poco diferente para ti, ¿no? Me gusta lo que le hiciste al local. Parece tan diferente a como yo lo recordaba. Esto. Sí, decidí que era hora de un cambio. No es lo mismo desde que mi Stan se fue. ¡Oh! Se fue Stan. El mundo sigue girando. No te puedes quedar atrás, ¿vale? Stan murió. Lo siento mucho. No tenía ni idea. Oh, my gosh, Maureen. Stan died? I'm so sorry. I had no idea. Thank you, darling. Gracias, cariño, pero no pasa nada, en serio. It's been 10 Hace ya 10 años, casi 10 años y medio. Jesús, amaba a ese hombre. Fueron muchos años casados. Se me cayó el mundo encima. Pero al cabo del tiempo me di cuenta de que no tenía que estar triste siempre. Claro, y le dio un toque nuevo al local para seguir adelante. Eso no es lo que Stan hubiese querido tampoco. Eso es muy inspirador. Es inspirador. Gracias, cariño, lo agradezco. De todas formas, una debe levantarse y eso hice. Tiene toda la razón, gente. Para mí, pero también para Kay. Lo pasó muy mal con la muerte de su tío. Ah, vale, Kay es la sobrina de Maureen y de Stan. Vale, vale. Ojalá lo hubiese sabido, me imagino. Siento haberte fastidiado, cariño. Cielo santo, mírate. Me sorprende que no lo supieras. ¿Tus padres no te contaron nada? ¿Ni Kay? Pues la verdad que no, vaya, vaya tres. Puede que sí, he estado demasiado centrada en el trabajo. Venga, esto. No pasa nada, cariño. Sinceramente, me importa un comino los juegos de culpabilidad. Cada uno con su vida. Pero Kay lo ha pasado fatal. Cuidó a su tío durante la enfermedad. Me estuvo ayudando. Creo que verte de nuevo le ha movido por dentro. Debe haberte echado de menos aquellos días. Me imagino. No estoy segura de que podamos retomarlo donde lo dejamos. ¿Cómo que no? A ver, yo he venido aquí para quedarme, gente. Yo he venido aquí para cubrir a mi padre que está de vacaciones en el servicio postal. Pero yo, mi intención es quedarme aquí. Con lo cual, si le doy a esto, es como que estoy haciendo lo contrario a quedarme. Tengo que tirar hacia la bondad, hacia ser amable con la gente del pueblo, hacia mi gente, porque al fin y al cabo son gente conocida para Meredith y son amistades incluso del pasado de Meredith, y hay que retomarlo. También le ha echado mucho de menos. Eso es. Entonces parece que sabes qué hacer. Escúchame, Meredith, el tiempo vuela y al final te darás cuenta de que ha pasado por tus narices. Maureen tiene toda la razón. La vida es muy corta. Por eso mismo decidí que este local necesitaba un cambio tras el fallecimiento de Stan. Un nuevo comienzo. Ha sido la cantina de Moe desde entonces. Y lo creas o no, el negocio va mejor que nunca. Qué buenas noticias, Maureen. Felicidades. Gracias, corazón. Gracias de corazón. Y escúchame, no te olvides de venir a vernos a Kay y a mí, ¿me oyes? No te olvides de lo realmente importante de la vida. Ja, dice la mujer que olvidó mi pastel de arándanos. ¿Volveré en cuanto tenga una entrega? No, porque parece que solo vamos a venir a entregar el correo, ¿no? Hay que... Says the woman who forgot my blueberry pie. What the... Ashley? ¿Pero qué? ¡Ashley! ¿Qué le ha pasado a ese pastel? Lo siento mucho, cariño, te juro que esta niña... Vale, no sé si lo he hecho bien, pero bueno, gente. Tengo la sensación de que volveré pronto, de todas formas. Bueno, eso no es bueno. Espero el buen pastel la próxima vez. Vale, esto. No pasa nada, Maureen. Tengo la sensación de que volveré pronto, de todas formas. Te obligaré. No lo dudes. Adiós, Maureen. Vale, interesante, gente, interesante. Hemos un poquito sabido más de la vida de Maureen. Ya hemos visto que se quedó viuda, su marido falleció. El bar entiendo yo que era de los dos y al final se lo quedó ella y le puso... ¿cómo lo llamaba? El bar de Moe, parecido al de los Simpsons, sí, pero como ella es Maureen, pues Moe, el bar de Moe, pues eso está bien, gente, la verdad. Acabo de ver que tienen aquí un arcade de los cazafantasmas y esto me gusta mogollón. The Ghost Blasters, ojalá me dejase jugar, que me deja, que me deja, que me deja echarme una partidita. Insert coin,
¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo? ¿Con el X? It's blasting time. Vale, tengo que blastear a los enemigos. ¿Dónde están mis enemigos? Where are my enemies? Aquí. Venga, venga, morid. Morid. ¿Cómo los atrapo? Ah, vale, vale, qué guapo, ¿eh? Venga, venga, me voy a echar una pequeña partidita. ¿Por qué no, gente? Esto es lo bonito también de venir al pueblo. De echarte la partidita en el bar del pueblo con los arcade. Mira, tengo fuego aquí. ¿Qué es esto? ¿Qué ha pasado? Insertar moneda. No sé lo que ha pasado. Me he quedado como sin munición de repente. ¿Dónde están los bichos? It's blasting time. Venga, voy a echar una pequeña partidita, ¿eh? Que total, en este juego tampoco me deja interactuar con muchas cosas. Y con esto me deja, así que venga. Meredith echándose una partidita como hacía cuando era pequeña en los arcade. Venga, 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 acercaos todos. Acercaos todos, vais a caer. Ahí, bueno, me han dado, ¿eh? Me han dado, ¿eh, gente? Lo he hecho mal yo, me he equivocado. Venga, venga, un poquito más cerca. Un poquito más suave. Un poquito... ¡Me están matando! ¡Me están matando los bichos! Venga, aquí. Venga, tres. Venga, están todos cerca. Aquí más o menos. Una, dos y tres. ¡Ahí! Fantástico. Ah, vale, puedo pillar esto. Por dos. Venga, venga. Me queda poca munición, ¿eh? Cuidadito, que vienen todos a por mí. ¿Me han matado ya? Pues nada, gente, voy a dejar de jugar. Tampoco quiero estar una hora, ¿eh? Era un poquito por la curiosidad de ver el videojueguito. Bastante interesante, ¿eh? Me gusta que me dejen interactuar, la verdad. Voy a intentar molestar aquí a la peña. Hola, ¿cómo se llama usted? Hola, ¿cómo se llama usted? Soy la del servicio postal. Si necesitan algún tipo de carta o algo, aquí estoy yo. Sentarse en el sofá. ¿Me puedo sentar? Relajadamente aquí, en la taberna de Moe. Me gusta. Me gusta, es muy rollito años 80. Años incluso te diría 50. Los asientos tienen este aspecto. Como aquí en España hay unos bares que se llaman Pegisú, o incluso los Tommy Mel, que son así estilo años 50, estilo gris, por así decirlo. La película de Travolta y Olivia Newton-John. Son ese estilo, también con hamburguesas, con batidos, con cositas. Voy a ver si puedo decirle algo a Moe. Un momento, a ver si me deja soltar alguna frasecita más. Moe, te echaré de menos. No, no me deja con ella. Moe, no. Bueno, encantado, ¿eh? La verdad, gente, vamos desarrollando relaciones con ellos. Ya sabemos que tenemos que volver a ver a nuestra amiga Kay. No me acuerdo dónde vivía, pero tenemos que ir a volver a verla porque tenemos que hablar con ella, darle el pésame por lo de su tío Stan. A ver si me voy quedando con los nombres. Y una vez le demos el pésame, pues supongo que iremos estrechando poquito a poco la relación. Le podemos decir que la echamos de menos, porque nunca está de más, gente, ser sincero con las personas. Muchas veces no nos atrevemos a decir te quiero, te echo de menos, jo, qué ganas tenía de verte. No, simplemente decimos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, tronco? Jo, te veo más gordo. Y ya está, es como el orgullo de macho no nos permite decir te he echado de menos o cuánto te quiero. Y jo, qué bien me lo pasaba contigo y ahora que nos vemos poco, pues la verdad que lo echo de menos. No sé, gente. Yo ahora mismo, por ejemplo, veo poco a mis amigos. ¿Por qué? Porque ellos los he dejado en Madrid. Y yo me he venido a vivir a Valencia, entonces los veo una vez cada dos o tres meses, gente. Eso es poquísimo. Es poquísimo. Hace poco hubo un anuncio en España, no sé de qué era el anuncio, de un banco o algo así. Que no le pega nada a un banco hacer un anuncio así, pero era un anuncio que te decía cuánto tiempo te quedaba por pasar con tus amigos y con tus familiares en tu vida. En base a lo que los ves ahora. Yo, por ejemplo, si echásemos cuentas las horas al mes que veo a mis amigos, me sale a lo mejor una media de... Pues si cuando voy los veo dos días y los veo durante 5 o 6 horas, pues si dividimos esas 12 horas que los veo entre 3 meses que estoy sin verlos, calcula cuánto te sale al día. Pues te sale a lo mejor 10 minutos al día con esa persona. Y es que no es nada, gente. Realmente, de aquí a morir, si morimos con 80 años, imagínate, de aquí a morir... Igual salían resultados como que ibas a estar con un amigo tuyo durante solo 24 horas más en el resto de tu vida. Y eso es durísimo pensarlo así. 24 horas solo con mi amigo. Pues sí. Pues gente, hay que hacer lo posible. ¿Cómo está Mortimer? Buenos días, Meredith. Morty está bien. Como sospechaba, estaba un poco indispuesto. Pobrecillo. Descansar bien por la noche y comerse una trucha por la mañana le ha cargado las pilas por completo. ¡Miau! Excelente, la señora Jenkins estará encantada. Ya lo cojo yo. Venga, se lo voy a llevar a Jenkins. Marrama miau.
Adiós, Mort. ¿Algo más, señorita Weiss? ¿Te lo estás pasando bien por ahora? Venga, un poquito de charla aquí con este. Me estoy divirtiendo, sí. Sí, es que es sincero. Bueno, eso está bien. Supongo que te veré más a menudo, señorita Weiss. Por supuesto, señor Mackie, que tenga un buen día. Venga, venga, el señor Mackie también es una persona interesante con la que dialogar y charlar, gente. Un poquito aprender y saber de la vida de la gente de Providence Oaks. Eso está bien, porque son mis amigos y vecinos. Me gusta a mí saber de ellos, me gusta ver que están bien, me gusta ser amable, me gusta, pues yo qué sé, gente, relacionarme con las personas de aquí. Al fin y al cabo, la vida es un poco esto, ¿eh? Lo que no es real es, por ejemplo, una serie de televisión donde no paran de suceder cosas súper chulas y súper interesantes. La vida es mundana, es rutinaria, gente. La vida, lo normal, es lo mundano y lo rutinario. Y también, por otra parte, es lo bonito también, que sea así. Ver a la gente de tu edificio, ver a la gente de tu barrio, saludar. En ciudades grandes, pues hombre, es más difícil porque es difícil ver y conocer a la gente de siempre. Al final siempre te cruzas con gente diferente, gente que no conoces. Yo ahora vivo en un pueblecito de la Huerta Valenciana y es un poquito más pequeño, más sencillo también ver a la gente, pues, habitual y demás. Yo antes vivía en Móstoles. En Móstoles hay casi 300.000 habitantes. En Móstoles, casi 300.000 habitantes, sí, gente. Hay capitales de provincia con menos habitantes. Correcto. Lo que voy a hacer es meterme aquí porque me apetece ir a la tienda un momento a hablar con la señora de la tienda. Así que en Móstoles, dime tú, pues, hombre, con la gente de tu barrio, de tu zona, pues sí te puedes encontrar, pero es bastante difícil encontrarte así de forma azarosa con personas a lo mejor del colegio, del instituto, más que nada porque habrá mucha gente que se ha ido también de Móstoles y demás, pero bueno. Es bastante más difícil en una ciudad tan grande, pero bueno, ahora en un pueblecito de la Huerta Valenciana, pues es bastante más sencillito. Tenemos un poquito más esa familiaridad, te encuentras con uno, con otro, por aquí, saludas, te tomas algo con alguien, te vas a comer un croissant a un sitio y hay una persona que conoces y te tomas el croissant con esa persona, pues es interesante. A ver, señora, a Nancy le tengo yo que animar un poquito la vida. ¿Pero es que lloverá? Ha llovido muchísimo últimamente. Es que esta también tiene la voz de fumar, que la tiene un poquito así, rollito Miley Cyrus. Esa voz de Miley Cyrus que es meme totalmente, que le ponen a un perro que hace... Pues esa voz tiene esta señora. A ver, gente, no hay que fumar. Fumar, aparte de ser asqueroso, es malísimo, gente. Así que, controlaros. Venga. Me piro, voy a ver a la señora Jenkins con su gatito. Venga, he hecho una pirula, ya me estoy... Habéis visto que me estoy integrando bien en la ciudad, ya estoy empezando a hacer pirulas, estoy dando la vuelta donde no se puede. Esto es lo que tiene, gente, coger familiaridad con el pueblo, con Providence Oaks. A ver, cuidadito, que viene un coche de frente. Vale, la verdad que va a 25 por hora, pero bueno, yo un poquito más rápido. A ver, ahora voy a ver a la señora Jenkins, que creo que también tengo que dejar una carta por esa zona. Y le voy a entregar a su gatito. Su gatito, mira, dirección contraria, kamikaze. No hay que hacer el loco, Meredith. Vale, hay una carta allí al fondo que entregar. Pero antes, la señora Jenkins, que vive... Ah, no, es allí. Es aquí, vale. Vale, Mrs. Jenkins, traigo a su gatito. Estoy pisando el césped, bueno, no pasa nada. Venga, Mrs. Jenkins, espérate que tengo que coger al gato de aquí detrás, que si no vamos apañados. Vamos, aviaos, que se dice aquí también. Aviaos. Venga, en el 200 de Lake Road. Lo dicho, creo que es un juego que dura unas 7 horas, ¿eh? Ya lo he visto. Llevamos, este que es el tercer capítulo, pues yo creo que haremos unos 7 capítulos más o menos. ¡Mira quién ha vuelto! ¡Mortimer! ¡Oh, mírate! Estás como una rosa. La verdad que es muy mono, Mortimer. Sí, el señor Mackie me dijo que no le dieras magdalenas. Bueno, no le voy a dar mucha caña. ¿O sí? Para que no le vuelva a dar magdalenas. Venga. Yeah, Mr. Mackey did say not to feed him cupcakes. Supongo que tiene razón. Es que le gustan mucho, ¿verdad, Mortimer? Claro, pero coño, no le puedes dar a un gato o a un perro lo que le gusta mucho, porque le gusta mucho todo. Bueno, muchas gracias, Meredith. Un placer, hasta luego, señora Jenkins. Llámame Mildred, cariño. Dile adiós a Meredith, Mortimer. Qué simpático, Dios, Mortimer. Y la señora Jenkins también, claro que sí.
¡Coño! ¡Un tráiler! ¡Hostia, hostia, hostia! Se ha comido a mi furgoneta. Se ha comido a el ganso. Me cago en la leche. A ver, tengo una carta que entregar aquí en la calle de detrás, así que voy para allá. Venga, esto está por aquí, a la derecha. Venga, y creo que me queda una un poquito alejada de aquí. Y ya finiquitamos la jornada, La verdad que es una jornada de trabajo apasionante. Apasionante la del cartero. El cartero siempre llama dos veces. Venga. La otra está bastante lejos, si no recuerdo mal. Aquí. Bueno, es que hay que venir a Beer Creek. Que además hay que venir por una carretera secundaria y llegar aquí hasta un camino. A lo mejor es donde vivía el tal Robert ese, Puede ser. A ver, Robert, qué tal me cae, Que con ese no he tenido todavía mucha conversación. Entregar correo. Venga, también estoy vigilando a mi hijo, gente. Que ya sabéis que he tenido un hijo recientemente. Me estoy encargando de él. Porque mi pareja ya ha vuelto a trabajar y depende absolutamente de mí. Está dormidito ahora, a gustito. Aunque está despertándose por lo que estoy viendo, Ahora le iremos vigilando. A ver, ¿puedo ir por aquí detrás, que hay un camino? Sí que puedo, Pues mira, voy a ir por aquí. Voy a ir por aquí. Pero gente, dadme un momento, que se está despertando el hijo. Le voy a dar su comidita y volvemos y seguimos repartiendo correito. Pues ya estaría, gente. Un biberón, cambiar un pañal, le das un poquito ahí de cariñito. Y como es el primer despertar matutino, con el estómago lleno y el pañal limpio, se queda dormidito, se echa un sueñecito de 10, 20, 30 minutos. Se despierta, se agarra los pies, empieza a jugar con sus manos. Gente, es apasionante la paternidad, es una cosa brutal. Como cómo se va desarrollando el niño. A esta altura tiene ya 6 meses recién cumplidos. Cuando veis este vídeo probablemente tenga ya 9 meses o 10 meses, pero bueno, en este momento tiene 6 meses y está empezando a comer comida que no es leche. No sé, gente, la verdad que es un avance y un desarrollo tremendo, Vivirlo día a día, paso a paso, es totalmente apasionante, es algo tremendo. Y además es que hay que darle cariño, porque tú puedes decir, bueno, pues lo dejas dormir, terminas el capítulo de grabar y luego te vas a entenderlo. Pero es que no se puede hacer eso, porque tú tienes que ir a darle un abrazo cuando él llora, a cogerlo, a tranquilizarlo, porque está demostrado ya por estudios que si tú dejas llorar a un bebé, luego crece con cierta autoestima baja, crecen con problemas de neurodesarrollo, crecen con problemas de ansiedad también. Por eso a día de hoy hay tantos adultos así, con problemas de ansiedad, con problemas de autoestima. ¿Por qué? Porque los dejaron llorar. Porque esto, lo de dejar llorar, era una corriente que se llevaba hace mucho tiempo. Y era así, te decían, déjale llorar, que si no se acostumbra a tus brazos. Pues gente, ¿qué es lo que tiene que hacer? Acostumbrarse a ver que cuando él necesita algo, tú estás ahí. Luego, cuando tu hijo tiene 18 años, si le has dejado llorar, pues evidentemente no va a querer contarte sus problemas ni nada, porque tú le has dejado llorar de pequeño. Porque todo influye, todo se desarrolla en los primeros 3 años, gente. Y es tremendo todo lo bien que hay que hacerlo para que luego la vida sea un poquito mejor, la relación con tu hijo, la relación en paterno-filial, materno-filial también, pues sea mejor en la edad adulta, gente. Todo tiene que ver en la infancia. Vamos a continuar, que me queda una cartita por repartir. Y estoy ahí un poquito con la cosa de Kay. ¿Dónde vivirá Kay? Me gustaría ir a hacerle una visita y saludar a ella y a su hijo. A lo mejor me lo presenta en alguna ocasión. Supongo que sí. Es verdad que la conversación tuvo unos tintes un tanto raros en alguna ocasión. No sé si es porque yo elegí a lo mejor la opción incorrecta. Estoy viendo algunas nubes arriba. ¿Cómo? ¿Hay como neblina en el bosque? ¿O es el patrón del cielo? Yo creo que se está transparentando de los árboles, ¿no? ¿O es que está lloviendo? Bueno, no tengo ni idea, tío. En fin, lo dicho, que yo no sé si elegí alguna opción incorrecta para la conversación y tendría que haber elegido otra, pero sí que hubo ahí un momento de, como de, pues muy bien, no sé. A ver, yo, eso, coño, ¿y esta persona? ¿Y esta persona aquí, por medio de la carretera, que voy yo a toda velocidad, hombre? ¿Qué está buscando usted? ¿Puedo hablar con él? ¡Ah, sí que puedo! ¡Sí que puedo! ¡Oh, hola! No me esperaba, ¿Any luck finding something? Sí, he encontrado un par de cosas. Un clavo, una monedilla, una lata de refresco vacía. Oh, una moneda, ¿de qué año? Mira qué positiva es Meredith, me da gusto. 1983. Valdrá un penique. Con 99 tendrías un dólar entero.
Bueno, esto es vacilarle un poco, pero venga, voy a ser positiva. Oh sí, buscar metales es un camino seguro hacia la riqueza. Ups, acabo de revelar el mayor de los secretos. No te preocupes, soy una tumba. No worries, it's safe with me. Thank you. Gracias. Voy a volver a ello. Tengo que estar en el CDM luego. ¿El CDM? ¿Club de detectores de metales? Your MDC. Un club de detectores de metales. Compramos lo que encontramos y hablamos del asunto. A veces el presidente del club nos da charlas de cosas como botones. Apasionante, ¿eh? Me puedo pasar en algún momento. Puede estar bien. Creo que me esperaré a de las pepitas de oro enormes. Bueno, puede estar bien. Venga, va. Could be good. Yeah. Yep. Yeah. Yep. Well, nice meeting you. Nice to meet you. Nice to meet you too. Good luck. Good luck. Venga, buena suerte, hombre, bien, hay que ser simpáticas con el detector de metales, hombre. Mira, si no me llego a venir por este camino, a lo mejor no me lo hubiera encontrado nunca a este señor. Me hubiera ido por la carretera tranquilamente y no me hubiera encontrado con este señor. Hubiera llegado al destino de la carta, aunque realmente creo que este es el camino más rápido para venir al destino de esta carta en concreto. Pero no lo sé, gente, como que me podía... Mira, es el aserradero, es donde vivía el Robert ese, yo creo, ¿eh? Y que se entraba por aquí, ¿verdad? Correcto. Pues menos mal que han puesto la farola esa en el cruce, porque si no, te lo pasas. Venga, no tira muy bien la furgoneta. Bueno, tira igual, ¿eh? Pero no tira muy allá en el barro, ¿eh? A ver, vamos a hablar con Robert, que también hubo una conversación que tampoco desarrollamos mucho la relación ni la amistad. Pero a lo mejor ahora sí que podemos hacerlo. ¿Robertus? ¿Robertini? Por fin. Buenos días, señor Harris. Hola, Robert. Venga, hay que ser cercanos. Hola, hola, ¿más papeleo a mi nombre? Míralo tú mismo. Gracias. Ruido de papel rasgándose. Siempre abre las cartas delante de mí, pero no quiere soltar prenda, ¿eh? Esto se pone cada vez peor. Mierda, ¿otra vez? Venga, voy a decir mierda. Como él dice mierda, yo voy a decir mierda. ¿More bullcrap? ¿Te lo puedes creer? Llevo cuidando de los alrededores de este lago años y años, y ahora pretenden demolerlo todo para construir unos bloques de apartamentos. Yo crecí aquí, no me gustaría ver cómo lo destrozan. Pues parece muy buen lugar para vivir, vaya envidia de vistas. Aquí, no me gustaría ver cómo lo destrozan. Por unos bloques de pisos, esto ha pasado históricamente, siempre ha sido así. Sí, mi padre era el cartero antes de que lo fuera yo. Bueno, hace 3 días. Ah, si quieres la hija prodigio de la que tanto habla. No me extrañaría serlo. Más que nada porque eres hija única. Pero explícame qué pasa. Creo que puede presentar una queja oficial, pero la burocracia y yo no somos muy amigos. Preferiría coger la motosierra y cortar el ayuntamiento por la mitad. Nada que no arregle una motosierra. Venga. Es broma, aunque me gustaría imaginármelo. A ver si va a ser ahora el asesino de la motosierra. Cuidado. ¿Puedo ayudarte? Se me dan mejor los papeles que las motosierras. Venga, esto sí. Vamos a ayudar a Robert, hombre. Claro que sí, hay que ser simpáticas. ¿Lo harías? Fantástico, le daré un par de vueltas. Que tengas un buen día. Adiós, Robert. Bye, Robert. Venga, venga. Espera, ya lo tengo. Ah, espera, espera. A lo mejor podrías mirar los documentos conmigo. Mañana por la tarde, donde Moe, invito yo. Venga, venga, me gusta el plan. ¿Por qué no? No voy a negarme a comer gratis, donde Moe. ¿No te ha llevado mucho tiempo? Venga, esto es. Cure. Venga, venga. Pues allí nos vemos, me llevaré todo el papeleo. Ok, sí, ya. Vale, pues gente, ya tenemos una cita con Angie y una cita con Robert. Eso está bien porque son dos amistades que podemos desarrollar. Yo no sé si en algún momento podemos tener algún tipo de relación sentimental con alguien, pero por lo menos ya tenemos dos amigos con los que hemos quedado para hacer algún tipo de actividad, con lo cual eso está bien. A ver, aquí teníamos un poquito esto que hacer. Revisar la documentación del Adit 87. Hablar del plan de Angie en casa de papá y mamá. Vale, quedar con Robert acerca del papeleo. Vale, la documentación no sé dónde se revisa. Yo creo que en casa, pero voy a ver cómo hay que hacerlo. Gente, dadme un segundo que voy a por el niño que se ha despertado. Dadme un minuto. Ya estamos, gente, no os habéis ni dado cuenta, pero he dormido a mi bebé de nuevo y ya estamos, gente. Por la mañana siempre pasa, reengancha el sueño nocturno después de comer y tener el pañalito limpio, reengancha con una buena siesta. Lo que pasa es que se despierta a los 10 minutos, necesita un poquito de brazo, de besitos y se vuelve a quedar dormido. Gente, voy a volver, creo que es por el otro lado. A ver aquí.
Voy a volver. Tengo que volver aquí al servicio postal, a la tienda, a la oficina de correo. Podría poner, a ver, piloto automático. Si le meto piloto automático, engancha esto, me lleva por aquí, pero claro, me lleva por el camino largo. Yo me quería ir por el otro lado. Bueno, no pasa nada, gente, así puedo comentaros esto, porque realmente es importante a un bebé no dejarlo tirado cuando él está empezando a estar incómodo, a estar un poquito que se empieza a despertar. Él lo único que necesita es un poquito de cariño, un poquito de brazo, un poquito de darle amor. Joder, casi se sale Meredith al lago. Me cago en la madre que me parió, de verdad, con el piloto automático. En fin, eso. La típica frase de no le cojas tanto que se acostumbra a tus brazos y luego nunca querrás salir de tus brazos y siempre tendrás que tenerlo en brazos. Un momento, voy a hablar con Lori. Voy a hablar con Lori, que hace un tiempo que no vengo a verla. Bueno, de hecho desde ayer, porque he venido todos los días de este juego. Así que lo dicho, gente, que no hay que dejar llorar a los bebés, que lo pasan muy mal y luego crecen. Son adultos inseguros, adultos con unas necesidades afectivas bastante grandes. Hoy estoy estudiando matemáticas, no es mi asignatura favorita. Vaya mala suerte que tiene la pobre Lori. De estudiar matemáticas, tampoco era mi asignatura favorita, también te lo digo, pero bueno. Al fin y al cabo, pues lo tienes que hacer, aprobarlo y quitártelo y mandarlo a la mierda, gente. Venga, voy a seguir ya yo, porque total, el piloto automático, ha habido un momento que casi se cae al lago, a la presa, y pues Meredith se hubiera ido a la mierda. Lo dicho, yo creo además este juego como que me pone los destinos donde tengo que entregar el correo, que es donde vamos a poder progresar en las conversaciones con la gente. Me refiero porque a Kay ahora mismo me gustaría buscarla y hablar con ella, pero como no me acuerdo dónde vive, pues yo creo que no pasa nada por, en el momento que tengamos que entregarle algún tipo de carta o paquete, volver a su casa y poder entregárselo. Así que pues nada, pues lo haremos así, gente. Realmente voy a hacer un capítulo por día, me dure 38 minutos, me dure 40, me dure 50, da igual. Voy a hacer un día por capítulo. Además, como en este día vamos a tener todavía la cita con Angie en casa para ver una peliculita, yo creo que va a quedar un capítulo bastante, bastante guapo. Se me ha vuelto a despertar. Gente, dadme un segundito, por favor. Ya está, gente, perdonadme. Voy a tener que empezar a grabar en otro momento, porque yo siempre grababa a altas horas de la mañana, a las 6, 6 y media, a las 7. Y ahora, como mi pareja ha vuelto a trabajar, pues va a ser imposible, gente, porque como tengo que estar yo pendiente del bebé, pues si se despierta voy a tener que ir, si quiere comer voy a tener que ir, entonces voy a tener que elegir otro momento del día para grabar. Pero bueno, no pasa nada, encontraremos otro momento, gente. La cita con Angie, cuidado que arranca cinemática, No, Angie Eastman, you can't really create a woman. No puedes crear una mujer por ordenador. What movie is that? ¿Qué película es esa? It's called Weird Se llama Science. La Mujer Explosiva, really ¿no has oído hablar de ella? It was a pretty big hit. I figured fue muy taquillera, pensaba que tú con tu contexto informático y tal. Está bien, la añadiría a la larga lista mental que llevo haciendo desde que empezamos a hablar. Hombre, pues te lo podías apuntar con Bolly. Entonces, La Mujer Explosiva, la vida de Python, de Brian. Peliculón, ¿eh? La vida de Brian de los Monty Python, ¿eh? Cuidadito, ¿eh? ¿Sabes? En verdad no pareces una freak informática. Tengo muchísimas. ¿Qué tiene que ver? Tengo muchísimas con en realidad no pareces una friki informática. Bueno, estoy de descanso por ahora. Me lo tomaré como un cumplido, gracias. I'll take that as a compliment. Thanks. Siempre se toma todo como un cumplido, lo que le dice Angie. Los frikis siempre me han gustado. Pero también me vuelvo loca con la gente uniformada, así que cumples con toda. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! Cuidado, ¿hay algún motivo por el que ya no pises la fábrica de frikis? Cuidadito que Angie está tirando un poquito los tejos a Meredith, cuidadito que aquí puede haber algo. Algo puede suceder aquí entre Angie y Meredith. A ver, digamos que necesitaba un cambio de aires. Es complicado, son muchas razones, creo, un tira y afloja. Esto es. Let's just say I needed a change of scenery. Totalmente, ¿eh? Yo también lo necesito y vivo en un pueblo. Aún así, entiendo perfectamente que quieras. Solía vivir en Los Ángeles, hostia, ni más ni menos. Providence Oaks es bastante distinto. Sí, gente, del glamour de Los Ángeles al pueblo de Providence Oaks. La verdad es que es mucho más tranquilo y silencioso. Sí, son las dos cosas que más me gustan de esto. Dos cosas a las que me cuesta acostumbrarme. Sí, esto. Sí. Yo también, me costó acostumbrarme.
Bueno, háblame de tu plan. ¿La maleta tiene algo que ver? Mira, hemos metido una conversación por delante del plan. Oh, vale, es simple. Quiero que distribuyas películas por Providence Oaks. Ah, mira. Vale, por eso decía que era como de negocios. ¿Quieres decir gratis? Sí, conoces el pueblo, estás empezando a conocer a la gente. No todos tienen un VHS aún, por eso Dios creó los VHS portátiles. Y con Dios me refiero a las compañías de electrónica, a Panasonic, por ejemplo. Un VHS en un maletín portátil. ¡Hala! Nunca vi uno de esos antes. ¡Hala! Este es el futuro del ocio. Sí. ¡Wow! This is the future of entertainment. Claro, luego todos tuvimos un reproductor VHS en casa. He hecho una lista de clientes potenciales. Lo único que tienes que hacer es entregar el VHS portátil con la peli que quieran ver. Luego vuelve y recógela una vez la hayan visto. No sé si lo tengo permitido, ¿vale? Pero ¿cuál es el modelo de ingresos aquí? Bueno, venga, venga. Oye, que no todo es por dinero. Es para promocionar la tienda. Claro, publicidad gratuita, ¿eh, Angie? Lo cual, a fin de cuentas, es por dinero. Aquí tienes, te daré estos dos para empezar. Estas son para ti, Lori, ¿las conoces? La chica mecánica de la gasolinera, ¿verdad? Sí, la conocí antes en mis rondas. Sí. Sí. Sí, he conocido durante mis rondas antes. Sí, genial. Tengo estas dos para ella. Ahí va ese bólido y Pesadilla en Elm Street. Cuidado, Peliculón. Esta va de asesinatos en bañeras. Bueno, no exactamente. Tendrás que verla. Pero no antes de que Lori lo haga. Creo que le encantará. A Lori le pega a ver Pesadilla en Elm Street, Tengo un par de películas para la señora Mackie. Tiburón y 12 en el patíbulo. Cuidado, peliculazas, Si te apuntas, sí. Así que, ¿te apuntas? Vale, me apunto. Claro que me apunto. Estas direcciones me cogen de camino, me apunto. No me cuesta nada hacerle un favor a Angie, es mi amiga nueva, Angie. Ahora bien, ¿te queda más de ese café delicioso? De hecho, tengo que volver ya. Oh, ¿por qué tanta prisa? Dejé la tienda desatendida, será mejor que vuelva. Supongo que el tiempo vuela cuando te lo pasas bien. Oh, tómate otro café, anda. Ya veo, ¿hablamos pronto? Venga, Sue, el tiempo vuela cuando te lo pasas bien. Nos lo hemos pasado bien, el tiempo ha volado. Se ríe. Suponga. ¿Meredith? ¡Mira qué bien! Capturita. Adiós, cielo. Una capturita de Meredith en su casita de Providence Oaks. Residencia de los Ways. Jueves por la noche. The phone rings. Siempre suena el teléfono. ¡Es el jefe, tío! ¡Qué pesadillas! Hello. Hey, Meredith. Ah, es papá, vale. Hey, hola, Dad. Meredith. How's hola, life? Papá, ¿qué tal? He oído algo de póker, pesca y margarita. Has hablado con mamá, ¿no? Pues sí, no me quejo. No puede quejarse papá, ¿eh? Está full equip, ¿eh? El padre. ¿Tú qué tal? Me está empezando a gustar. Me está empezando a gustar, evidentemente. El padre debe ser de estos que ha ido a pulserita todo incluido, ahí, a tope, ¿eh? A los margarita, a los San Francisco y todo esto, a los daiquiris y un poquito de póker también. Venga. Estar en carretera, la libertad, la gente. Es que qué trabajazo, Qué bien, Frank es un elemento bueno, Solo le he visto el primer día, pero bueno. ¿Está casado? Me dijo que le ayudaste una vez. Me da igual si está casado o no, la verdad. Venga. Venga, cuéntame un poquito. Más de una. Bueno, ¿qué puedo decir? Le gusta el béisbol un poquito, mucho. Es majo Frank también, Hace sus apuestas de vez en cuando, nada del todo serio. Bueno, me da a mí la sensación de que nada del todo serio, pero realmente se metió en un lío de apuestas y de dinero y le tuvo que ayudar el padre. Verás tú, ¿Y qué es de Bart Mackie y Mildred Jenkins? Voy a preguntar por Mackie. He hablado menos con él que con la señora Jenkins. Y la señora Jenkins es más dada a darte conversación, a hablar. Y Mackie, como es un pescador que vive pues un poquito lejos, pues... Bueno, no que viva lejos, pero está como en el muelle ese. Es un poquito que vive más aislado. And what about Bert Mackie? Bart no es muy hablador, pero tiene un corazón que no le cabe en el pecho. Tenle cerca. Vale, eso lo hemos comprobado, Ayudar a ese gato gratis. Hablando de tener cerca, tu madre me está metiendo prisa. Vamos a ver una película. Vale, papá, no le hagas esperar. ¿Qué película es?
Cuenta conmigo. Va de cuatro chicos de Oregón en los 50. Ni me suena, la verdad. Como a mí me gusta. No pinta mal. Saluda a mamá de mi parte. Lo haré. Adiós, Meredith. Y cuelga el teléfono, papito. Vale, la ropa de Meredith mola un montón, ¿eh? Es ese rollo ochentero tan guapo, ¿eh? Quedarte en casa y ver la tele, quedarte en casa y leer un libro. O puedo trabajar en el Adit 87. Porque es que realmente tengo que revisar la documentación, tío. A ver, yo ahora mismo me pregunto si me quedase en casa y viera la tele y no reviso la documentación del Adit, la próxima vez que me llame mi jefe, va a decir, pero ¿qué está pasando aquí? Pero es que no me estás ayudando. Y yo le voy a decir, mira, cállate porque estoy de vacaciones y no tengo por qué revisar nada. Y vamos a tener ahí un pequeño conflicto que va a hacer que me quede en Providence Oaks. O a lo mejor es interesante revisar la documentación, pero en las conversaciones con el jefe ser un poquito fría, distante y cortante, como fui en el anterior capítulo. Yo de momento voy a revisar la documentación y luego ya, y luego vamos viendo. Venga, a ver. Venga, primero voy a hacer esto, luego ya vamos a ver lo que pasa. Hostia. Mira, si eran los primeros portátiles, Bueno, allá vamos. Allá vamos. Es que esto no es desconectar, o sea, viernes 5 de septiembre está lloviendo. Día lluvioso, Cuidadito. Hay lluvia en Providence Oaks. Vale, vuelve a la oficina de correo. Bueno, de hecho ya estoy en la oficina de correo. ¿Aquí no puedo entrar yo? ¿O sí puedo? A ver. Vuelve a la oficina de correo. Post office. Vale, nadie trabaja. Está Frank, pero Frank está de reparto. Y Meredith está de reparto. ¿Quién se queda aquí? Nadie, ¿verdad? Claro, evidentemente. No hay nadie que trabaje aquí dentro de la oficina de correo. Bueno, pues nada. Pues gente, como estamos ya en el día 5, en la mañana 5 para ser exactos, es hora de dejar capitulitos. Los capitulitos pues van a durar más o menos esto, ya lo voy diciendo. Voy a hacer un día por capítulo, a no ser que me quite un día en 20 minutos y haré dos días. Pero un día por capítulo yo creo que está bastante bien adecuado en este pueblecito, en esta zona de aquí, gente, de Providence Oaks, para recorrerla y ver a nuestros vecinos, entregar sus paquetes y poder hablar un poquito más con ellos, que no está mal. Mira, aquí tenemos que hablar con el maletín de tenemos que entregarle el maletín con el VHS a Lori, que me lo va a agradecer. Aquí tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco cartas y un paquete. Joder, esta zona está a tope, ¿eh? Claro, es la Main Street, no por otra parte. Luego la casa de Moe. Mira, tenemos que volver al restaurante, que a lo mejor podemos incluso ver a Kay, porque haya ido al restaurante ella. Y luego tenemos por aquí la granja de los Reynolds. Mira, la farmacia. Aquí había una granja que todavía no entramos, así que mira, vamos a conocer a la gente de la granja. Aquí tenemos el campamento. Y esto es el motel. El del motel fue un poquito rancio, la verdad, hay que decirlo. A ver si me ponen algún paquete por aquí y vemos el Raven Way, el Willow Road y todo esto. Me apetece ver esta zona. Y la montaña, también me apetece verlo. A ver quién vive ahí. Así que, gente, por mi parte, vamos a dejar capitulito. A ver si puedo revisar los vídeos anteriores donde vive Kay, para poder ir a verla, porque si no me van a poner ninguna carta, ningún paquete en su casa, voy a ir yo personalmente a verla, a tocarle el timbre, a ver si puedo hablar con ella y desarrollar un poquito más mi amistad con ella. No sé, quedar, que me invite a pasar a su casa y conocer a su hijo para jugar con ellos a los extraterrestres. Pues no lo sé, gente, a mí me caen bien y yo quiero desarrollar mi amistad con todo el pueblo de Providence Oaks, que yo creo que es lo bonito de este juego, gente. Así que, de momento, dejamos aquí capitulito. Dale like al vídeo si te ha gustado, suscríbete al canal y comparte el canal con la gente que creas que le puede gustar, porque ayudas mucho al canal a expandirse, a crecer con eso de enseñárselo a otras personas. Y sobre todo, lo más importante, gente, quédate un ratito al día conmigo tranquilamente disfrutando de videojueguitos, pues en este caso un jueguito tranquilo y desenfadado como Lake. Pero venimos también de Alien Isolation, venimos de The Last of Us Parte 2. En este canal hay juegos variados, gente. Hay de repente puños de fuego y de acero, y de repente pues nos tranquilizamos. Y otros jueguitos pues como Rime o Sea of Solitude pues nos abren el corazón y los sentimientos para poder mostrarlo todo, gente. Así que nos vemos aquí en el siguiente capitulito, repartiendo correo, gente. Muchas gracias y un saludo a todo el mundo.